Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan y esto es El Colmo Games. Hoy vamos a continuar con Alan Wake, capítulo número 3 de este interesante juego de terror y de misterio. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Salen continuar partida. Oh, sí. Quedamos la vez anterior justo donde habían empezado a atacar a la esposa del señor y ya vamos para allá. Entonces entramos de una, entramos de una. Ya voy a ayudarla, puerca. Tranquila, ya voy. Tranquila, Alice, ya voy. ¡Ay, maldición! ¿Y eso es qué? ¡Cuervos! No me jodas. No, 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 no. No me jodas, los cuervos me atacan. ¡Ah, la miércoles! ¿Pero qué pasa? Dejó de gritar. Rápido, 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 rápido. ¡Ah, la miércoles! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me la tiraron por aquí. Maldición, le tiraron la esposa por un voladero. Al agua. Maldición. Claro que sí. Súper clavado. What? A la miércoles. Espero que no le hayan matado. Mierda, era una pesadilla. ¿Qué pasó? No tengo la menor idea de qué está pasando, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó acá? Justo esa estrella. ¿Qué? ¿Esa estrella va en el carro? Bajaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de ¿Qué? recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. ¿Qué? Esto es Inception de las pesadillas. Pesadilla tras pesadilla. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Oh, que me va a tocar buscar ayuda. Maldición. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si pasó eso, ¿fue verdad? ¿No fue verdad? Ni idea. Bueno, señor Alan. Wow. Entre las cosas de Alice había un libro, A ver. The Creator's Dilemma, The Creator's doctor Dilemma. Emil Hartman. El Al dilema de leerlo, los creadores. recordé la pelea con Alice. Ah, No me amigo. gustó. Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada. Uy, por aquí vi yo algo. No me jodas. Cables eléctricos. No me jodas. La gasolinería era mi mejor opción. Da Podía gasolinería. usar el Me va a tocar irme teléfono. hasta la Parecía PM que por allá. esperaba un largo paseo por el bosque. Ay, justamente por el bosque bien oscuro. Ah, dice, no sé, está terrorífico, pero está interesante. Hola, cuervo, puerco. ¿Eso es qué? Una latica de... Bueno, creo que no puedo hacer mucho por acá. Me toca irme por la carretera, me imagino, cruzar el bosque. Irme hacia la parte de arriba, si no estoy... No, por aquí no. Me toqué por allá entonces. Ah, no, por aquí queda ahí. Vamos a ver. Do. Si me por aquí me caigo. Así que vamos a ver aquí. Uy. Uy, 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 uy. Derechísimos. Y por aquí queda ahí. Bueno, aparte de la cosa eléctrica, si me toqué entonces por acá. No, y entonces por dónde. Ah, amigo, pues por el otro lado. Por el lado de abajo del carro. ¡Ja! Justo a tiempo me salvé. Justo a tiempo salí del carro. Vamos a ver, encontramos más termos de café por acá. Me imagino que el café es lo que él necesita para mantenerse despierto, porque cuando se entran las pesadillas pasa esto que estamos viviendo en este momento. Pero ¿será que sí mataron a la esposa de él o qué? No sé nada, ya no sé nada. Alan Wake. ¿Y esa luz? Veo la luz y quema. Vamos a ver a dónde vamos por aquí, por esta lucecilla. Ojo, el Hola, faro. ¿hay alguien allí? La luz del faro, ¿no? Es una verraca pesadilla otra vez. Maldición. Vamos a ver qué enemigos me encuentro en esta. Ya sabemos que los cuervos también me atacan, Las entonces, hojas eran problema. páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el Departure. título que había pensado para la La novela que salida, aún no había ok. empezado a escribir. Mi Era el nombre nombre que él figuraba tenía como el pensado. autor. Yo no Y mi nombre conocía, figuraba como el no autor y yo no lo contaba había con ello. escrito. En la escena de aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque de noche. Oh, justo lo que le pasó en la pesadilla anterior. Que un señor... Has encontrado páginas de manuscrito. Puedes acceder a ellas con el botón F5. Portal manuscrito. Departure por Alan Wake. What? ¿Puedo leer el libro que... Amigo mío, eso está muy El interesante. hombre se volvió hacia mí. Su rostro Su rostro estaba estaba cubierto cubierto de por la sombra, no se manchas. distinguía de la Casi oscuridad del distinto bosque que del lo rostro rodeaba. del Sí, porque hombre tenía el que hacha. rodeaba, pero el hacha que blandía. Listo, listo, listo. Ok.
Ok, aquí nos vamos entonces. Lo más seguro nos va a tocar enfrentarnos nuevamente hacia el señor del hacha. Vamos a ver, ¿puedo pasar debajo de este árbol o no? ¿Y qué hay por aquí? ¿What? ¿What? Son como varios caminos por el mismo lugar. Ok, voy entendiendo, voy entendiendo. Bueno, aquí hay un camino diferente. Ah, amigo mío. José, por favor, tuve una Amigo visión. mío, acabo de aparecer el del hacha. Me lo encontré, pero no pasó nada, desapareció. Por la lejanía. Él cree que lo van a ayudar, pero la verdad es que no, no creo. Esto me suena a peligroso. Bueno, pero igual ya vamos llegando a la gasolinera. Las luces eran buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinería para encontrar un teléfono. Listo. Según él, las luces son buena señal. Pues obviamente, las luces son las que mantienen las pesadillas lejos. Pero a fin de cuentas, no tengo luces, o sí. ¿Y esto es qué? ¿Puedo coger algo de acá? ¿Puedo coger algo de acá? Díganme que sí. Uy, hay balas. ¿O eso es qué? Tarros y un casco. ¿What? 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 Por ahí me puedo subir. Yo creo que me puedo subir por aquí. Vamos a ver. Oh, sí. Oh, sí, me metí por el otro lado. Alguien, ayúdeme. Le acabo de hacer trampa Por al juego, yo favor, creo. tuve un accidente. Bueno, no importa, vamos a ver. ¿Vamos a pasar por aquí? No. Vamos para la casa iluminada, a ver qué ¡Hey! pasa. ¡Hey, Uy. tú! ¡Si no llega! ¡Tuve un accidente! ¡Necesito ayuda! A la ¡Llévame! miércoles. ¡Necesito cabañas de lujo! Está lleno de pesadillas. ¡Falsos! ¡Falsos! Es un monstruo. Maldición. No me jodas. Voy a hacer Me va a atacar. ¿Puedo meterme aquí? ¿Puedo montarme al carro? No, por aquí tampoco puedo. ¿Me está siguiendo o no? Mató a alguien. Ah, la mierda. Al menos hay un carro por aquí, una camioneta. ¿Puedo abrir esto? Pero esa mano habla muy raro. Vamos por aquí. Vamos por este lado a ver. Ay, manuscrito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Cogemos otro manuscrito. ¿Y esto qué fue? ¿Será que él me está tumbando esos? ¡A la mierda! Me imagino que van apareciendo en manuscritos lo que me va pasando. ¡A la mierda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maldición. Corre, 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 corre. Ay, 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 ay. Viene ese coso. Viene el coso con el hacha. No, 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 no. Corre, 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 corre. Entramos a la luz, entramos a la luz. ¡Ah! Me alcanzó. Claro, me pegó el hachazo. Maldito puerco. Ya me dejó grave, ¿cierto? Y fue puerco. Maldición. Tenía que salir de esto. Ja, ¿y cómo voy a salir de eso? Esto que llamaría la puerta con H en Deben mano. haber armas aquí guardadas. Resplandor. Bueno, al menos espero que hayan armas guardadas. Sí, al menos hay una pistolilla. Perfecto. Listo. Usa dos para cambiar armas y objetos robables. Listo. Tomar pilas. Obviamente para las linternas. Necesitamos pilas. Dos pares de Energizer. Perfecto. Munición de revólver. Se me olvidó con cuál es que dispara. Somos el teléfono, por favor, ¿eh? Oficina del alguacil de Bright Falls, ¿puedo ayudar? ¡Ay, no! Abrió la puerta. Me tumbó la cosa de comunicación. ¿Ves este puerco? No, 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 no. Maldición, viene con el. ¡Ah, la mierda! ¿Y qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¡Me va! No, 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 ¿por dónde me escapo? Va a tumbar la casa, va a tumbar la casa, va a tumbar la casa. No, 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 no. Pero ¿por dónde me escapo?
no puedo escapar por aquí. ¡Me mato! Entenderá mejor a los personajes y situaciones mediante las páginas manuscritas que encuentres. ¡Me mato! ¿Puedo meterme por aquí? Aquí no puedo. ¿Pero qué hago? ¿Y cómo le alumbro? ¿Pero cómo hago yo para alumbrarle al puerco este? Insertar pila, dice ahí. No, 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 no. ¡Ay, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí, señor! Alcanzamos a salir. Señor del hacha, puerco, hijo de puerca. Me le volé. Me abrieron la puerta, perfecto. Agarrar munición de revólver. Encender. Coger, pues, la munición de revólver. ¡Ay, ay, ay, puerco! A ver, puerco. Con la R, recargar arma. ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos son con hacha, pues? ¡Malditos, me mataron! ¡No, no, no, me mataron! ¡Ah! Bueno, ya sabemos, se abre la puerta cuando tumban la casa. ¡Ah, puercos! Bueno, ya estamos aquí otra vez. Uy, me cogió la luz, pero no morí del todo. Bueno, sí me toca matarlo a esos puercos. ¡Ah, qué bobada! Bueno, cojamos balas, que aquí había munición, supuestamente. Había más de ellos. Esto. ¡Adiós, uno! ¿O no? No me jodas. ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! Insertar pila con Q. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¿Dónde está usted, puerco? ¡Adiós! Recargar pila. Recargar arma. ¡Adiós! ¡Hijo de puerca! Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro. Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro. Ok. No había cuerpos. Desaparecieron. Listo, desaparecieron los cuerpos. Aquí hay una flecha que me está indicando para dónde ir. Listo, perfecto. Por aquí para coger. Una motosierra. No puedo coger la motosierra, pero que falla. Oh, mire usted, a ver, puerco. Lo que se fue a dañar ante la energía. Maldición. El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir. Listo. No había elección. Debía llegar a la gasolinería. Listo. Hay unas veces que me indican por dónde ir, entonces pasemos por ahí, será. ¿Y esto es qué? La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministro cerca. Pistola de bengalas. Bien. ¿Y ahora qué hago con la pistola de bengalas? Flechas que me indicaban hacia allá. Sí, porque por la pistola de bengalas. ¿Y ahora qué? ¿Esto es qué? Ah, me toca dispararla hacia arriba, amigo mío. Listo. Ahí sí, o tampoco. La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministro cerca. Bueno, no voy a gastar entonces esta vez. No voy a gastar la bala de bengalas. Ah, amigo, es que por aquí puedo pasar. Ah, qué imbécil yo. Pero esto está listo. Está energizado, me toca quitarle la energía aquí. Entiendo. ¡Páquete! Toma su patada. Y así. Ya la puerta no está energizada. Paso yo hacia el lado de acá. El último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinería. Listo, hay que llegar a la gasolinería. Perfecto. Más enemigos. Por ahí deben haber más enemigos, segurísimo. ¡Uy, bala de bengala! ¿Y por qué lo maté con la bala de bengala?
porque soy imbécil. Aquí hay otra bengala, si quiera. Y tomar pilitas, muy bien. Vamos a cambiar de arma a esta, listo, perfecto. Ahora para arriba. Aquí por aquí. Agarrar página de qué? Del manuscrito. Ok. Siguen más páginas del manuscrito que las revisaré más adelantillo, todavía no. Vamos a ver qué tal por aquí. Muy bien, señor Alan. Vámonos de aquí. Uy, saltarín, muy bien. Ahora detrás de la máquina. ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? No me puedo agachar. No me puedo agachar, maldición. ¿Puedo montarme aquí? Oh, sí. Vamos, vamos, siga. ¿Cómo que no puedo pasar por aquí? Me jodas. ¿Y entonces por dónde paso? Ah, la mierda. Entonces por ahí encima. Pero creería yo que es por encima, porque por dónde más. A ver si nos montamos por encima de este. Ah, amigo, espere. ¿Por aquí qué hay? Bueno, pues no hay gran cosa por aquí. Corre, pues. Y ahora por acá. No puedo montarme ese carro tampoco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Maldición. Porque soy poco observador. A veces hay que observar más de lo normal en estos juegos para poder saber qué toca hacer. A ver, había una hoja y un manuscrito. Un carro aquí metido en una bodega. O lo que sea que sea. O lo que sea que sea. ¿What? A ver, por aquí hay electricidad. Ah, amigo, por aquí está la puerta. Me cogió la luz. Huepaje. Y estamos junto al río. Ahora sí. Por acá. No me jodas, ¿qué pasó? La señora que nos dio las llaves. A la miércoles. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué, pues, qué fue la señora que nos dio las llaves? La señora bruja. ¿Por dónde puedo pasar? Por, me imagino que debe haber un puente. Algo hizo clic dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que... ¡No! Me morí. Me morí. ¡Qué imbécil! Me caí al río. Mientras estaba hablando. Sí, ¿quién lo manda a contar historias mientras está caminando? Señor. Me suelve otra vez la visión. O sea, como que estuve en el agua. O sea, como que sí es verdad que estuve en el agua y... ¿Qué carajo? La bruja apareció. Bueno, cuente la historia. Cuando vi el río abajo, algo hizo clic dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar el agua. Ojo. Ojo. Muy bien, cruzamos el río. Bueno, la mitad. Vamos a cruzar el otro lado del río. Vamos a ver por aquí qué encontramos. De pronto hay un termo por aquí. Vamos a ver si es verdad. Sí, señora, un termo. Sabía yo. Vámonos por aquí. ¿Ahora por dónde? Hay que buscar la forma de cruzar al otro lado, pero no quiero. A ver, vengo de acá. Muy bien, piedritas, muy bien. Excelente. Sí, señor, por aquí va a ser. Y esto es que un maletín. Ah, otra página del manuscrito. Ok. Uy, esta casa está partida en dos. What? ¿Y ahora cómo paso hasta el otro lado? Pues por aquí no va a ser. Creería yo, no sé. O sí. No, si trato de cruzar por aquí me muero.
porque voy directo hacia la cascada. A ver, hay que tratar de cruzar por allí. Es que por aquí, ¿por dónde? Vamos a volver a pasar por el lado acá. A ver si encontramos la forma de pasar allí. Por aquí se puede, por aquí no se puede. Amigo mío. Maldición, hay otros hacheros por aquí. A verlo pues, puerco. Stocky seguía ahí afuera, en la oscuridad, ¿Dónde está pues, escuchando. hachero? Agarrar munición de revólver, pero claro que sí, pilas también. Aunque estas pilas ya son otra marca, ya no son las Energizer. Ahí ves este puerco. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! Me tiró en otro hachazo. Pero dale pues. Adiós, puerco. Ahí ves este raco. No, 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 no. Me van a matar aquí, me van a matar aquí estos puercos. Adiós uno, listo. Acá el otro. Adiós dos. Uf, fue madre. Bueno, pero voy a tener un machete por allí. Vamos a ver si podemos coger el machetico. Vamos a tener un arma también de melee por si las moscas se me acaban las armas. No había machete por aquí. Ay, lo cogí este puerco. El hachero. Ey, ¿en serio lo cogí el hachero? Ve este puerco. Me dejó sin machete. Y fue madre. ¿En serio me dejó sin machete? Bueno, nada que hacer. Continuation. Vamos hacia la espesura del bosque. ¡Wow! ¿Por dónde más puede ser? ¿Por aquí para arriba? No. ¿Y por aquí para abajo? ¡Uy! ¿Por aquí para arriba? Ok. Me maté. ¿Cómo iba a saber yo? Maldición. Y ahora me toca volver a pelear contra estos macheteros. Efectivamente. Ay, puerco. No, 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 no. No, me fui al agua, qué imbécil. Cuando no es una cosa, es la otra. Rápido, rápido. Muere uno. Muere otro. Listo, ahora sí. ¿Me dejó el machete o no me lo dejó? Se lo llevó también el puerco este. Muy bien. Diario me dejan sin el machetico. Listo, no hay nada entonces por acá. Ya lo descubrimos. Vamos para arriba. Nuevamente, muy bien para el acerrío. Vamos a asegurar que van a salir más. Carguemos el arma, no podemos. Muy bien, perfecto. Perfectísimo. Ahora vamos por aquí. ¿Qué encontramos por acá? ¿Qué es esto? Todo esto sostiene como un árbol o algo. La escalera estaba rota. Ok, Debo la subir. escalera estaba Una rota. forma de subir. Necesitaba subir, pero por otra, de otra forma. Me toca con la máquina o algo. Vamos a ver. Saquemos la bengala. Dale pues, puerco. ¿Por qué no la abre?
Eso sí. Eso sí, puerco. Munición de revólver. Uy, hay de todo. Pilas de litio, muy bien. Uy, examinar, dice aquí. No había electricidad. Tenía Ok. que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. Había que buscar entonces. Listo, me toca buscar. Pero lo más seguro van a haber enemigos mientras que llego. Claro que sí. Claro que sí, vamos ahí. Spider-Man. Es que con esa puntería mía impresionantemente elevada. Adiós, puerco. Listo, muy bien. Recargamos el arma. Listo, derrotamos a los tres que nos estaban deteniendo aquí para llegar a la estación de esto. Muy bien, perfecto. Ya con esto restablecimos la energía. Lo cual quiere decir que ya puedo apretar el botoncito. Ya va a bajar el árbol que me va a hacer de escaleras para poder subir. Oh, sí, maravilloso. ¿Será que hay por acá? Un tarrito de café. Parece que no. Entramos entonces a la casilla. A ver qué encontramos aquí. Otra nota del manuscrito. Perfecto. ¿Y por aquí qué hay? ¡Escopeta! ¡Pero qué maravilloso! No, pero vámonos con la pistola normal, que tengo más balas. Es mejor. Listo, muy bien. Ya sabemos que por aquí. Ok. Perfectísimo. Ahora nos podemos. Ah, bueno, primero me toca ir hacia acá. Pero había uno que tenía unas escaleras y voy a subir por ahí. Porque también va a ser necesario explorar ese lado. ¿Dónde era que estaba? Vale, aquí. Esta, porque aquí debe haber algo arriba. Claro que sí. Vamos a trepar. ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Oh! Ah, este va a ser el paso cuando. Claro que sí, amigo mío. Listo, aquí va a quedar. No, morí. Ay, me quitaron sangre, pero bueno. Un poquito por aquí. Un poquito por acá. Volvemos aquí a ver dónde está el botoncito verde para volver a activar esta vuelta. No, ya vengo de poner la energía. Maldición, ¿dónde quedó? Me perdí. A ver, aquí. Pss, justamente estaba justo en el árbol. Ok, mover. ¿Por dónde lo estoy moviendo? ¡Ay! Hay un tarrito de. Sí. Muy bien, perfecto. ¡Ay! Y ahora vamos a pasar por debajo de esto porque había un lindo y hermoso. Véalo ahí. Un termito. Pero qué bonito. Muy bien, el termito de café que la hadita convirtió. Muy bien, vamos a subir ahora sí por acá. Este es como el camino simplificado para volver a subir. Vamos a ver qué tal nos va. Muito bene, muy bien. Ahora seguir derechísimos por aquí. Y por aquí. Uy, me caí porque soy estúpido. Había que saltar, hombre. Pero qué imbécil. Pero qué imbécil. Vamos a volver a trepar por acá. Perfecto. Es para arriba, señor Alan Wake. Señor Tocayo Wake. El Tocayo Wake. Salto. ¡Uy! ¡No! Intento número 4328. Vamos para el señor Tocayo Wake. Esta vez sí. Sí se puede. Sí se puede. Ok, vamos hasta acá. Perfecto, derechísimo. Muy bien, ahora sí, señor. No me jodas, pero ¿cómo no llega?
Casi que no. Ahora sí llegamos hasta el otro ladillo. Listo, aquí había algo que podía coger yo, ¿o no? Unos lindos y hermosos tarritos y ya. Toda esa vuelta nada más para esto. No me jodas. ¿Y aquí qué hay? Balitas. Hay un radio. Oh, munición de escopeta. Ya tenemos la escopeta. Oh, sí. ¿Qué están diciendo? Salgan a la calle y respiren hoy. En calma. Como si el bosque respirara. Claro que sí, me está respirando, pero en el oído a mí. Uy, una hoja de cuento también. Bien. Manuscrito por aquí. Perfecto. Allí veo un tarrito de café. Perfecto también. A ver si llegamos a la gasolinera pronto. Perfecto. No. Más enemigos, pero ¿cómo es posible? El revienta barrigas. What? Hay un hacha. La cojo, la cojo. No puedo cogerla. O sea que está ahí para el monstruo. Uy, hay munición. Rápido, rápido. ¡Ojo! ¡Ahí va ese puerco! ¿Qué? Puerco, puerco. ¿Pero cuántos son? Recargar arma. Insertar pila. No, no, no. Adiós. No, no, no. Adiós, puercos. Uy, fue madre. Qué peligro. Muertos, ¿no? Claro que sí. ¿Qué dice aquí? Safe haven. No, 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 no. No, me jodas. Viene otro. Pero a él. No me jodas, me van a matar. Bueno, murió uno. Adiós, puerco. Y fue madre. Oh, bien, bien, bien. Recarguemos el arma. Bueno, ¿y ahora qué? Eso está muy peligroso. No me jodas, pero ¿por qué viene otro detrás de mí? ¿Por qué vienen detrás de mí? ¿Por qué? 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 Me tiró un cuchillo este hijo de madre. Me toca derrotarlo. Me toca derrotarlos. ¡Me mató! ¡Hijo de puerca! ¿Cuántos son? He derrotado ya seis. Gana uno aquí. Venga pues. Safe Haven, o sea, cuando me meto aquí, no me... Ah, desaparecen. Pero si salgo, vuelven y aparecen, ¿cierto? O sea, si me da tiempo de escaparme. Safe Haven. ¡Ay, hay otro! No me jodas. Corre, 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 para arriba, para arriba.
No, 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 medio, 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 medio. Rápido, rápido. Me mató. Ay, llegando arriba. Va a tocar usar la escopeta. Y siempre me la pegó este puerco. No me jodas, entonces, ¿a qué lado están, pues? No hay forma de pasar así. Bueno, bueno, ya sabemos que tenemos que correr hacia arriba y me voy a demorar mucho tratando de pasar, buscando el otro safe haven. Entonces voy a dejar por acá el día de hoy y continuamos contra estos puercos la próxima ocasiones. Así que yo soy Alan y esto fue El Colmo Games. Adiós. Nos veremos con los monstruos de Alan Wake. Suerte. Adiós.